Hoy nos regala el Señor del Evangelio de San Juan, capítulo primero, de los versículos 47 a 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: "Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez". Natanael le preguntó: "¿Es que me conoces?". Jesús le respondió: "Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera". Respondió Natanael: "Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús le contestó: "Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver". Después añadió: "Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que podemos tener dos pensamientos iluminados por el Evangelio y la fiesta de hoy, la de los santos arcángeles. La primera es: preséntate ante el Señor, como Natanael, que se acercó al Señor y que dijo el Señor: "He aquí un israelita en quien no hay doblez", es decir, limpio, sincero. El Señor podrá decir lo mismo de nosotros. Personalmente, Señor, sé que no. Sé que al mirarme no puedes decir que soy un verdadero cristiano, que soy absolutamente limpio, que tengo realmente una vida que es de tu agrado, porque sabes muy bien que el pecado, que el defecto, que el error van dominando y carcomiendo la existencia. Por eso te suplicamos, Señor, que como a Natanael nos acojas en tu grupo de amor, nos acojas en tu reino, nos acojas bajo tu mirada y bajo tu mano que va puliendo y va mejorando la existencia. Y en segundo lugar, la Iglesia debe aprender de los tres arcángeles, San Gabriel, San Rafael y San Miguel, a llevar una vida recta. Como el arcángel Gabriel, debemos ser anunciadores de la buena nueva. Como el arcángel Rafael, debemos cuidar y sanar a los demás. Y como el arcángel Miguel, debemos hacer el buen combate del reino de Dios. ¿Quién como Dios? Señor, enséñanos a vivir tu evangelio y estas fiestas de la fe con verdadero sentido de conversión y sintiendo tu amor. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.